there's a voice that keeps on calling me. Down the road, that's where I'll always be. Every stop I make, I make a new friend. Can't stay for long, just turn around and I'm gone again. Maybe tomorrow I'll wanna settle down. Until tomorrow I'll just keep moving on. Buenos días a todas y a todos. Estoy aquí en la parada de autobuses. Este pequeño letrero que está aquí. Esperando, pues, obviamente el autobús para la estación del tren de Nyon. Estoy pensando volver a Lausanne para visitar el Museo Olímpico. Buenos días otra vez. Estoy aquí en Lausanne. Vine para Lausanne. Estoy en el lado frente al lago. Este es el lado del lago de Lausanne. Y creo que voy caminando hacia el Museo Olímpico. Espero estar yendo en la dirección correcta. Ya tenemos el castillo de la sección del lago. Y sí, el museo está en esta dirección, por este bonito parque que está aquí frente al lago. A unos 11 minutos de camino, 800 metros. Bueno, aquí hay una fuente para echarle agua a las botellas. Voy a aprovecharla. Muy bonito el paseo este peatonal y de bicicletas también por allá. Lo que sí en el aire, no sé si se nota en la cámara, hay un montón de mimes, lo que decimos mimes en Puerto Rico, estos insectitos microscópicos que vuelan. Un montón de mimes, no puedo ni hablar porque se me meten en la boca. Y aquí hemos llegado al Museo Olímpico. Por estas escaleras se sube. En cada escalón está las ciudades donde se han dado los juegos, cada 4 años. 1984, Sarajevo, los de invierno. 84, Los Ángeles. Allá tenemos el museo, arriba, al tope de estas escaleras. Beijing, 2022. Y quedan entonces una pila de escalones en donde van a poner los nombres de las próximas ciudades donde se den las olimpiadas. Aquí está la entrada. Esta es la vista del museo, el lago Ginebra. Como pueden ver allá, al fondo. Vamos a entrar a buscar el boleto. Ahí está la boletería. Bueno, aquí estamos ya dentro del museo. Estoy ya en el segundo nivel. Se sube por esta rampa. Hay unas pantallas proyectando momentos de las olimpiadas. Empiezas allí. Aquí estamos, se comienza por esta exhibición que dice Start. Escaneas el boleto. Aquí en estos brazos mecánicos. Esta sección se cuenta la historia de las olimpiadas desde la antigua Grecia. Estamos aquí. El primer piso es el 0, hay un sótano que es menos 1. Y el segundo piso es el 1, en Europa eso se usa mucho. El mundo olímpico. Sobre esta sala nos cuenta la historia de las olimpiadas con tremendos vídeos y exhibiciones arqueológicas. Aquí tenemos vasijas, vasijas, ánforas con dibujos alusivos a las olimpiadas. Y te ponen la ciudad de Olimpia, en donde se hacían los juegos, en Grecia. Esta es del 420 antes de Cristo, son unos 2400 años atrás. Y ahora pasamos a la persona que revivió los Juegos Olímpicos fue Pierre de Coubertin, visionario francés, en 1894. En la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos, a finales de los 1890, solamente participaron 14 naciones. Hoy día participan 200. Ese es Pierre de Coubertin. So, Coubertin practicaba el boxeo, la esgrima, correr caballo, como vemos en esa pintura de ahí, no sé si se nota. Practicaba el tenis y el remo. O sea, el tipo era un atleta más que completo.
Era un atleta como 4 veces. Era educador, era maestro. Y aquí puedes ver fotos de su vida y de otros personajes. Por aquí lo tenemos a él otra vez haciendo esgrima. Aquí dice que gracias a Coubertin es quien dedicó su vida y sacrificó su fortuna, apoyado por una red de amigos y conocidos que había logrado durante años que se realiza su sueño de revivir las Olimpiadas. Él decía, las naciones nunca se van a amar, pero podrían llegar a respetarse. Ahí tenemos la bandera olímpica de 1914. Wow. La bandera la hizo una tienda por departamentos, Le Bon Marché, en París, por un diseño de Pierre de Coubertin, los 5 anillos tal vez representando los 5 continentes. So, el emblema olímpico apareció por primera vez en una carta por Pierre de Coubertin, el que la revivió, donde él lo dibuja a mano y lo colorea. Aquí podemos ver una copia de la carta de una invitación de Pierre de Coubertin para las competencias olímpicas en Antwerp, en Bélgica, de agosto a septiembre de 1920. La carta es 1913 y en ella Pierre de Coubertin dibuja por primera vez lo que sería el emblema de las Olimpiadas. O sea, aquí tenemos lo que puede ser el precursor del emblema olímpico de los 5 anillos. Aquí son solamente 2 anillos. Este es de la Unión de la Sociedad de Deportes Atléticos de Francia. La y Pierre de Coubertin diseñó su emblema, que eran 2 anillos. Uno azul y uno rojo en un trasfondo blanco, que eran los colores de la bandera francesa. Pero eso era para Francia, son unas competencias en Francia. Y después Pierre de Coubertin crea ese diseño. Y esta es la primera bandera olímpica, 1914. Y aquí tenemos distintas antorchas de distintos Juegos Olímpicos. Esa es del 56, del 60. Y así en la pantalla te explican cuáles son las antorchas de todos los Juegos Olímpicos. Aquí están. Esta está filmada. Las Olimpiadas de Río fueron interesantes porque ahí es donde la primera vez que atletas refugiados compiten como un equipo aparte de refugiados, muchos de ellos de Siria por lo que estaba pasando en Siria. Y aquí tenemos peluches de las distintas mascotas de las Olimpiadas. Uno de los más populares es Kobe, la mascota más genial de las Olimpiadas de Barcelona. Y estas son las de Tokio 2020, como allá en Japón les encantan los robots. Y aquí tenemos muchas cositas que se vendían en los parques, se vendían para celebrar los distintos Juegos Olímpicos en las distintas ciudades. Promociones de Ovaltine. Guantes Vancouver 2010, platos Amsterdam 1928, wow, Los Ángeles, un mini boomerang cuando fueron, me imagino que en Melbourne en el año 56. Aquí tienen distintas monedas que se crearon para financiar los juegos, se venden a personas con dinero y con esta lupa puedes verlas mejor. Seúl 88, Amsterdam el 28. Interesante, me dice, por primera vez en los Juegos Olímpicos una flama se puso en la torre de maratón, en el campo de maratones que dominaban el estadio. Un piloto por poco hubo un desastre cuando un piloto confundió la flama, la llama, con las luces del aeropuerto. Estas son parafernalias y recuerdos de México, 88. Aquí tenemos distintas maneras en que las Olimpiadas nos llegan, la cámara de televisión, el televisor, la radio, el micrófono, y te enseñan cómo se van preparando las imágenes para transmitirlas. Qué lindo ese con una villa, una maqueta de una villa. Aquí te pasan escenas de distintas ceremonias de apertura. Esta sala es dedicada al espíritu olímpico.
Aquí tenemos algunos juegos interactivos para que tú compitas a ver a qué nivel tú estás. Interesante. Aquí están los distintos cuerpos de distintos deportes. Ay, cómo no todos se encajan con el estereotipo de modelo de revista. Los atletas tienen distintos tipos de cuerpo y la fisionomía ideal varía de acuerdo al deporte. Para cada forma corporal hay un deporte. En este salón tienen medallas de oro, plata y bronce de las distintas olimpiadas, cuál fue con cada cual con su diseño. Ok, gente, yo creo que esta va a ser la mejor sala del museo, que son los artículos y la ropa, los uniformes, los zapatos, las cosas que le pertenecieron a distintos atletas a través de la historia de las Olimpiadas que usaron para competir, como trajes de patinaje sobre hielo artístico. Así que creo que esta va a ser la mejor sala. Aquí tenemos esta camisa, le perteneció a Edward Godwin, el primer afroestadounidense en ganar una medalla en el salto a lo largo, y fue el primer hombre en la historia de brincar, saltar 25 pies. Esta es la camisa de él, de Edward Gordine, 1924. Y tenemos uno de los tenis de Jesse Owens, el afroestadounidense que ganó medalla en cuatro eventos en Berlín en el 36 bajo el régimen de los nazis. Wow. La pistola de eléctrica usada en el 48 en Londres. En ese año fue que se empezó a usar una pistola eléctrica para dar la salida. Aquí tenemos el equipo perteneciente a Carl Lewis, que en Los Ángeles 84 empató su desempeño con Jesse Owens. La bola de baloncesto firmada por el Dream Team en Barcelona 92. Un uniforme de Cuba. Jorge Díaz Lorén, campeón cubano en el béisbol en Barcelona 92. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan esto? Los 90. 1996, Atlanta. Gary Strug, que aún lastimada ganó el oro. Me acuerdo de eso, 1996. Strug, it is up to her. If she can score 9.493 or better, then she will win the team gold
for the USA. She's the last to go. She's the only one. A 9-7-1-2. She has done it. Carrie Strug has won the gold medal for the United States team. Saben que estaba fuera. Y este es el leotardo perteneciente a Carrie Strug. Este es el leotardo de Carrie Strug. Pueden ver la firma ahí, la chica que se la... Con la firma de las otras gimnastas del equipo. Porque yo vi ese evento en vivo en el 96. Este es el traje de baño. Un traje de baño de Michael Phelps. 2004, Atenas, Grecia. Ese fue el año de Michael Phelps. Y aquí tenemos la camisa perteneciente a Usain Bolt. Todo el mundo sabe quién es este tipo. En el 2008 en Beijing. Wow. Este es el uniforme de natación de Yusa Mardini, del equipo de refugiados del 2016. Es la primera vez que un equipo de refugiados son representados en las Olimpiadas. No representaban a ningún país. En este caso ya era Siria. En ese año muchos sirios tuvieron que huir. Y ese es el traje de baño de Yusra Mardini, una chica. Compitió en los 100 metros mariposa y en los 100 metros el tiro libre. Super, la tipa. Carl Lewis. Creo que esta ha sido la mejor parte del museo. Las piezas de uniforme o de equipo de distintos atletas, Jesse Owens, Carl Lewis, Carrie Strug y otro montón, Michael Phelps y otro montón más, no solo de Estados Unidos, del mundo entero. Bueno, aquí estoy a la salida del Museo Olímpico de Lausanne en Suiza. Una visita buena, creo que vale la pena. Tiene mucha exhibición interactiva y mucha historia. Y tiene artículos de como de uniformes, de zapatos, de distintas piezas de ropa o de equipo deportivo utilizado por atletas de la historia, incluyendo una de las zapatillas de Jesse Owens. Si ven en el techo hay figuritas de deportistas con distintas banderas del mundo. Aquí vemos las banderas de los distintos países que tienen membresía en el Comité Olímpico Internacional. Miren quién está aquí. Puerto Rico. Bueno, estoy aquí en un sitio que se llama Bazano, cerquitita de la estación del tren de Lausanne. Es un sitio donde venden pastas, venden ensaladas, bebidas, obviamente, postres. Y tienen un menú del día que coges un plato principal con una bebida y con un mini postre. Y te lo preparan allá. Y después lo pagas allá en la caja registradora. Interesantemente y graciosamente, yo estaba tratando de comunicarme con la señora que atiende un inglés matado con francés. Y resulta que la señora habla español y portugués. pedí una pasta, unos espaguetis con hongo, con fungi, una bebida de melocotón. Bueno, aquí estoy en la estación de trenes de Ginebra, buscando la salida al pueblo. Decidí venir un momentito acá porque llegué bastante rápido, son las 2:50 de la tarde. Voy a chequear un par de tiendas de coleccionables nuevos y me regreso a Nyon. Bueno, aquí estamos en la locura que es la estación de Ginebra. Una ciudad bastante grande. No tengo tiempo de ver mucho. Bueno, aquí estoy frente al río en Ginebra. Aquí con la vista frente al lago Ginebra, me despido de este viaje 2023, el primero que hago en 4 años, y que puedo decir, fue tremenda experiencia.
Si voy a recordar este viaje por algo, va a ser por el esfuerzo físico que hice subiendo y bajando montañas en los Dolomitas, en los Alpes. Pero ha sido un viaje por la cultura, por el renacimiento, la cultura renacentista, el arte, la arquitectura, la ciencia. Ha sido un viaje por la historia, por paisajes centenarios y milenarios y paisajes de millones o billones de años. Así que ha sido un poco de todo. Y la villa de Haití, esa es otra cosa que esa es parte del viaje que voy a recordar con mucho cariño, la villa de Haití. Vi un montón, conocí un montón, aprendí un montón. Y ya lo verán en los vídeos que suba. Al final del día puedo decir que viajar vale la pena. Exponerte a otras culturas, exponerte a lugares que no conoces y que no entiendes. Te ejercitan la mente de otra manera. Así que no esperes que te caiga la oportunidad de viajar. Planifícalo. Busca, crea la oportunidad. No tienes que ser rico. Sí debes saber planificar bien y leer mucho antes de planificar. Pero se puede, no tienes que ser rico ni millonario, ni acercarte a ser rico para darte un buen viaje de vez en cuando. Mucho cansancio, pero no me arrepiento. Todo lo que vi, todo lo que conocí fue fantástico y espero poder compartirlo con ustedes más adelante. Y desde aquí, desde el lago Ginebra, en el pueblo o la ciudad de Nyon, Suiza, nos vemos en los vídeos. Buen viaje. Until tomorrow, I'll just keep moving on down this road that never seems to end. When new adventure lies just around the bend. So if you wanna join me for a while, just grab your hat, come travel like that's hobo style. Maybe tomorrow I'll wanna settle down. Until tomorrow, the whole world is my home. There's a world that's waiting to unfold. A brand new tale no one has ever told. We've journeyed far, but you know it won't be long. We're almost there when we paid our fare with a hobo song. Maybe tomorrow I'll find what I call home. Until tomorrow, you know I'm free.